Hello. Hello. Hi, good evening. How are you doing, Walter? Hi. So-so. So-so. Okay, that's fine. What about you? Let's see, Daniel. How's everything, Daniel? What? How's everything? No, I understand. How is everything? How's everything? Uh-huh. How is everything? ¿Cómo está todo? Fine, thank you. Okay, perfect. Awesome. Stephanie, how are you doing? How are you doing, Stephanie? Stephanie? Good evening, teacher. Good Sorry. Evening. That's okay. How are you doing? Right now, sleeping my baby. Oh, wow. Wow. It's a lot of work with the babies. Yes. It's tired sometimes, but it's nice. But I'm fine. Thank you. Okay. That's awesome. Catherine, how about you? How are you doing? I'm fine. Great. Fantastic. Manuel Merino, how are you doing? Good evening, teacher. Everything is okay. That's nice. I'm awesome. I work in the class. Okay, yeah. Perfect. And sorry for the delay. Estaba dando unos anuncios parroquiales en el otro grupo y surgieron algunas preguntas. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, veo que ya hay bastantitos conectados. Vamos a adelantar. Normalmente las clases son de lunes a jueves. Quiere decir que ahora es la última clase de la semana, ¿verdad? Pero la otra semana va a ser diferente porque el lunes es asueto. Entonces la clase de lunes la vamos a reponer viernes. Quiere decir que la próxima semana las clases van a ser de martes a viernes. ¿Ok? Esta semana es normal, de lunes a jueves, meaning that the last day is today, and tienen libre viernes, sábado, domingo, y lunes porque es feriado. Entonces, la otra semana vamos a tener las clases de martes a viernes. Basically that. Okay, let's start. Vamos a empezar. Yesterday, we were discussing about statements with verb be. Affirmative and negative statements, and I remember that you did a very, very good job with that, but we're going to start with that review. Let me share the screen with you. All right, here we have. Okay, for today, we were going to have our class number 4. We continue working in session 1. We are going to finish the section 1 today. Vamos a terminar la sección 1 ahora. Como ya se dieron cuenta, la plataforma no ha funcionado todo el día. Ha funcionado nada más parte del día, pero no el día completo. Y ahorita no está funcionando, por lo cual no vamos a poder ver los videos. Pero ustedes los pueden ver si ya mañana esto está resuelto. Pueden ver sus videos mañana y completar los ejercicios. Recuerden que la plataforma usualmente funciona 24/7. Entonces, esto nos va a dejar chance para intentar trabajar los ejercicios, para ver los videos. Vamos a tener viernes, sábado, domingo y lunes para ponernos al día. Porque yo sé que por los inconvenientes que hemos tenido, pues, muchos quizás no han completado los knowledge check y eso es evaluado y es importante que estemos al día. Afortunadamente vamos a tener tiempo viernes, sábado, domingo y lunes para dar tiempo a terminar esos ejercicios. Prueben en la mañana, prueben en la tarde. Tienen que estar probando con paciencia. Hay que probar todo el día
si está funcionando la plataforma, porque por lo menos a mí me funcionó en la mañana, a mediodía no me funcionó, en la tarde me funcionó un ratito y ahora en la noche no está funcionando. Entonces, he de estar probando. Okay? Saying that, we're going to start with the review. This review is about what we studied yesterday. Yesterday, we studied affirmative and negative statements with the verb be. So we're going to read some statements and we're going to complete them using am, is, are, am not, isn't, or aren't. So that means that vamos a leer las oraciones y las vamos a completar. Vamos a juzgar si la oración va a ir afirmativo. Vamos a usar am, is, or are. Y si juzgamos y entendemos que la oración debe de ir negativa, vamos a usar am not, isn't, or aren't, depending on the subject. For example, the first one, it says Miami, a city. ¿Cómo completaríamos la primera si dice Miami, a city? Miami is a city. Ajá, Miami is a city. Voy a utilizar is porque estoy hablando de una cosa, es una ciudad, entonces uso is en afirmativo. Estoy afirmando que Miami es una ciudad. Si fuera negativa, tal vez sería Miami isn't a country. But in this case, it's excellent. That's correct. Miami is a city. So, les voy a dar un par de minutos para que las lean y analicen y completen y luego vamos a revisar las respuestas. You can write the answers in your notebook and then we check. All right, let's check. Do you have volunteers? Do you have volunteers to read and answer the... Okay, Ronald. Tengo la manita de Ronald Meléndez. Lions. ¿Cómo Lions are wild. Excellent job. Lions are wild. Ever, let's continue. Ever, Canada. Canada is a small country. Perdón, René. Perdón, perdón. Canada is a small country. Canada is a small country or isn't? Ah, okay, perdón. Isn't a small country. Okay, isn't. Excellent. Canada isn't a small country. Thank you so much. Then we have Elena, El Cipitillo. It's not, El Cipitillo is not real. Excellent, El Cipitillo is not real or isn't real. Excellent, thank you so much. Let's continue, Manuel Merino.
I am not a nurse. Excellent. I am not a nurse. Elena, penguins. Penguin is a bear. ¿Por ahí escuché algo diferente? It's not. Penguins, it's plural, está en plural. Los pingüinos. Are not. Bear. Okay. Penguins bear. Are not birds. Okay. Ajá, sería are not birds, pero creo que sí son pájaros, nada más que no vuelan. Están clasificados como pájaros. So that will be penguins are birds. Excellent. Thank you so much, Elena. Let's listen to Patricia. Elephants. Elephants are small. Elephants aren't small. Thank you so much. And I have Manuel Merino. It. Manuel, what is missing here? Wait, I'm thinking, teacher. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Ajá, le falta el is. It is nice to meet you. Thank you so much. That's... Okay, you did a nice job there. So we're going to continue. That was about... No sé si tienen alguna pregunta respecto al ejercicio que acabamos de hacer, algo que no les haya quedado claro. Pueden activar su micrófono. No questions. No question. Okay, good. So I assume that everything is good. So what we're going to do now is to discuss about how to form questions, and specifically we're going to use yes no questions, okay, to be specific. So for yes no questions, the structure is kind of simple. Es bastante simple hacer preguntas con el verbo to be usando, well, let's see this. Okay, me equivoqué. Okay, María is a doctor. Esto es una oración. Estoy haciendo una oración afirmativa en la que yo digo, María is a doctor. Porque yo sé que ella es doctora, entonces es una oración afirmativa. María is a doctor. Pero si yo quiero preguntar, porque no estoy segura, solo tengo que hacer un cambio. Tenemos la estructura de la oración es primero sujeto, verbo to be y complemento, así como lo vimos ayer, ¿verdad? Para pregunta es diferente. Primero ponemos el verb to be y después el sujeto. Siempre por último el complemento. Solo vamos a cambiar estos dos. Vamos a hacer eso. Vamos a mover primero el verb be. Is. Dios. Ok, y nos quedaría así. ¿Is María a doctor? Ahora es una pregunta. Y como les decía, en inglés, el signo de pregunta solo lo vamos a colocar al final de la pregunta. En inglés nosotros usualmente lo hacemos al principio y al final. Pero en inglés solo lo colocamos al final de la pregunta. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá o está todo claro. ¿Es all clear? It's all clear. Okay, so we're gonna continue with the presentation. Okay, there we are. So, yes, no questions with be. Lo que les explicaba, primero va a ir una forma del verbo to be, ya sea am, is, are. Then, subject. And after the subject, the complement.
and finally the question mark. Okay, for example, let's see. Is, este es el verbo to be, ¿verdad? El sujeto, tu clase. Is your class, and complement, at night. Is your class at night? And we answered, se llaman yes, no questions, porque son respuesta corta. La respuesta bien podemos decir sí o no. In this case, yes, it is. Esta sería respuesta afirmativa. Negative, si en caso fuera negativa, no, it's not. Y como les decía ayer, hay dos formas de hacer las contracciones en negativo. Podemos decir no, it's not, o no, it isn't. Right? Let's continue. We have some examples here. Aquí les he puesto algunos ejemplos para que vayamos viendo específicamente que cuando respondemos siempre vamos a incluir el sujeto y el verbo que estamos usando en la respuesta. Si se fijan aquí, la pregunta es, are they smiling? Are they smiling? Estoy preguntando si están ellos sonriendo. En este caso, la respuesta sería yes, they are. Como les mencionaba, aquí estoy incluyendo el sujeto they. Y estoy incluyendo siempre el verbo to be en la respuesta. Lo mismo si es negativo, they are. Okay, siempre lo vamos a escribir. Y vamos a ir viendo más adelante. Les explico que no siempre va a ser así como se ve aquí, el mismo sujeto acá. Eso lo vamos a ver, lo dejé en las últimas. Are they smiling? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Let's check on this one. Is he an actor? Is he an actor? Yes, he is. Or, no, he's not. No, he isn't. Como decíamos, ¿verdad? Son dos formas de negar, de hacer la negativa, right? So we say, no, he's not, or no, he isn't. Now, next slide. Okay, we have here, is she your mother? Is she your mother? Yes, she is. Or, no, she's not. Or, no, she isn't. Let's move on. Are they friends? That's the question. Are they friends? Yes, they are. Oh, no, they are not. No, they aren't. So, is it a big city? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Now, we want to focus on this because in this case, as you see, the subject changes here. Aquí cambió el sujeto. Entonces, ahí es donde hay ciertos ejercicios donde asumimos que siempre va a ir el mismo sujeto y el mismo en tanto en la pregunta como en la respuesta, pero no siempre es así y va a depender del contexto de en donde estemos, ¿verdad? Y por eso es importante a veces ir como analizando qué es lo que estamos viendo. En la plataforma hay algunos ejercicios en los que yo creo que están en la sección 2, pero en eso tenemos que tener cuidado, porque si vemos, o a veces son conversaciones. Si es una conversación, tenemos que ir siguiendo el hilo de la conversación, imaginándonos la situación, ¿verdad? Aquí en esta situación, ¿qué es lo que vemos aquí? Vemos un maestro y vemos un grupo de estudiantes. El maestro hace esta pregunta. Are you ready for the test? ¿Qué les está preguntando? ¿Están ustedes listos para el examen? Entonces, ellos
¿qué respondería? Si nosotros estamos acá, le responderíamos al maestro, sí, lo estamos. Yes, we are. O si no estamos listos, diríamos, no, we're not. O no, we aren't. Cualquiera de estas dos. Por eso es que aquí ya no vemos eso, que el mismo sujeto va a ir aquí. Porque ya la situación cambia, el escenario, ¿verdad? Él les pregunta a ellos y ellos le responden a él así. Lo mismo sucede acá, en este caso, en el anterior, estaba preguntando you, meaning, significando ustedes, ¿verdad? Ahora el you, aquí significa tú. Are you a student? Si yo le pregunto a usted, ¿eres tú un estudiante? ¿Cómo me va a responder usted? ¿Eres tú un estudiante? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. No me puede responder con you, ¿verdad? En este caso, entonces ahí cambia. Are you a student? Y usted responde, yes, I am. Yes. Si le pregunto, ¿tienes hambre? Are you hungry? Igual, ¿verdad? Si tiene hambre, me va a decir, ah, yes, I am. O, no, I am not. No, no estoy hambriento. No, I am not. So, this is basically, si yo les pregunto a ustedes, am I your teacher? Soy yo. Am I your teacher? ¿Ustedes qué me responderían? Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. Ajá, sí, tú eres. Y si no fuera yo, entonces diría, no, no, you are not. O no, you aren't. So, do you have any questions so far? ¿Hay preguntas hasta acá? No question. No, no questions. Eso, bueno, ahorita he tratado de explicarlo lo más sencillo que se pueda. Acuérdense que apenas estamos viendo este tema por primera vez. Así es que vamos a tener chance para practicar este tema porque lo vamos a ver aún en la sección 2. Igual se repite, si van a básico 2, van a volver a ver el verb to be. El aprendizaje de este idioma, eso tiene que es muy bonito porque es como cíclico, se repite. Ahorita estamos viendo el verbo to be así, luego vamos a ver el verbo to be combinado con profesiones, ocupaciones y así. Algún vacío que quede aquí se llena más adelante y así pues. La cuestión es práctica y eso se va con el tiempo y con la dedicación que ustedes le pongan también. Okay, so let's exercise. Ya tienen ahí cómo se forman las preguntas. Ya vimos algunos ejemplos y aquí tenemos otros. Right? 5 yes, no questions using the verb be and then share your work with the class. Les voy a dar tiempo para que escriban 5 preguntas. Y les he puesto algunos ejemplos acá. Is your father American? Are you at home? Is your house big? Are your classes in the morning? Let's check how to answer this. ¿Cómo contestarían acá? Is your father American, Elena? No, he is not. Excellent. No, he's not. Now, are you at home, Daniel? Are you at home? ¿Estás tú en casa? Creo que preguntaba. Ajá. Si yo le pregunto a usted, are you at home? ¿Cómo me contestaría? No are. No, permítame. Yes, I am. Yes, I am. Excellent, excellent. That's nice. Manuel Merino, is your house big? No, it doesn't. No, it's not. No, sorry. It's not. Excellent. Se le cruzó la otra parte del simple present. Excellent. No, it's not. All right, let's continue. Let's see, Sarita, are your classes in the morning?
No. No, they aren't. Como estamos en plural, they aren't. No, they aren't. Now, okay, I'll give you 5 minutes for you to write the 5 yes/no questions. 5 preguntas similares usando el verbo to be. Acuérdense que cuando se usa el verbo to be, no vamos a usar otro verbo más que ser o estar. En sus preguntas y luego vamos a practicar. Ustedes van a hacer sus preguntas a unos compañeros, así como acabamos de hacer el ejercicio. Okay, so you have 5 minutes.
All right, it's time. So, volunteers? Do I have volunteers to ask? Okay, Walter? Okay. First, are you studying? Okay, are you studying? ¿A quién le haría la pregunta, Walter? Ah, okay. Eunice? Eunice, are you studying? Eunice, are you there? No, I'm not. Okay, no, you're not. Good. Do you have any other question, Walter? Excuse me? Another question? ¿Algo otra pregunta para algún otro compañero? Ah, okay, okay. Daniel Palacios. Are you ready for work? Daniel? Perdón. Yes, I am ready. Excellent. Good questions. Thank you for your participation, guys. Excellent. Now, let's see, Manuel. Manuel tenía la levantada. Okay, Manuel. This is for Ever. Is your sister single? No, my sister is single. Another question, Manuel? Yeah, to Briseida. Briseida, is your neighborhood a safe place? Yes, it is. Yes, it is. Okay, excellent job. Thank you so much. Genaro? Is you a doctor? Okay, let's say again. Ever Ramirez? No, I am not a doctor. Oh, okay, the subject is you. Are you a doctor? And you said, no, I am not, right? That's yes. Awesome. Thank you so much. Any other volunteer? Or you have another question, Genaro? Are you a girl? Okay, excellent. ¿Para quién sería esa pregunta? Are you at work? Gerson Vázquez. Okay, perfect. Gerson? Lo siento, no entendí. Are you at work? ¿Está en el trabajo usted? No, I'm not. Okay. Sorry. Okay. That's okay. Thank you so much. Any other volunteer? ¿Tenemos algo otro voluntario? No more volunteer. Okay, Ever. Thank you, Ever. Are you at English class right now? ¿A quién sería su pregunta? Elena Clemente. Can you repeat, please? Are you at English class? Yes, I am. Okay, perfect. Do you have other question, Ever? Yes. Are you funny? Stephanie Leipa? Yes, I am. Okay, perfect. Thank you so much.
Nice. All right, so we're going to continue with the next part. As we're not able to see the platform right now, so we're going to just continue with the presentation. No, ya me afligí. Okay, the next part, en la siguiente parte es la 1.12 en la plataforma. No sé si tuvieron chance de revisar ese video de los phone numbers. No. No, nobody. Yes, yes. Ah, okay, yes. Algunos sí lo vieron. Okay, perfect. Entonces, para los que vieron en el video, se recordarán que this number, zero, hay otra manera de decirlo. ¿Cuál es? Oh. Oh, excellent. O-H-O. Ajá. So, podemos decir zero o se puede pronunciar como O, el zero. Okay. To talk about or to ask for and give phone numbers, basically, we use these numbers, right? So, let's repeat. Zero. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Okay. One more time. Zero. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay, now for this practice, we're going to ask for, para practicar los números, lo vamos a hacer como en una forma de dictado. Okay, Manuel, levantó la mano. Yeah, I have a question, teacher. Exists a specific situation to use zero or O? No. No, no hay ninguna situación en específica. Puede usar uno o el otro independientemente. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. You can say zero or you can say O. Mm-hmm. Nice. Any other question? ¿Hay alguna otra pregunta antes de que continuemos? Okay. Good. Now, in this is a we're going to make a classmate phone number list. ¿Qué voy a hacer primero? Voy a hacer lo mío propio. Voy a escribir my work phone, home phone, and mobile phone. Como esta es información que... digamos, esa información sensible, vamos a hacerlos inventados, not real. Yo voy a inventarme un número de trabajo para mí, me voy a inventar un home phone y me voy a inventar un mobile phone. Háganlo ahorita, el propio suyo. Work phone, home phone and mobile phone. Escríbanlo por ahí en su cuadernito, su work phone, home phone, and mobile phone. Finish. Now that you finish, as soon as you finish that, you're going to make a little chart like this. Van a hacer un ejemplo como este, un chart con al menos 5 espacios para donde dice name. Los grupos van a ser alrededor de 5 personas, 4 o 5. Entonces vamos a hacer name y vamos a dejar espacio para 4 o 5 personas. Luego escribimos work phone, home phone, and mobile phone. Can you repeat, please?
Ok, no problem. Vamos a hacer una tablita como esta en el cuaderno. Así, hecha rapidito, ¿verdad? No con regla, así una gran cosa. No, así algo rapidito. Vamos a hacer una tablita similar. Vamos a dejar cinco o cuatro espacios para el nombre, porque vamos a escribir el nombre de los compañeros del grupo. Los voy a poner en grupo. En la tablita similar vamos a poner work phone, home phone and mobile phone. Luego que yo los ponga en grupo, yo ya tengo mis números, ya tengo mi work phone, ya tengo mi home phone y ya me inventé también un mobile phone. Ahora que esté en grupo, vamos a preguntar. Esto nos va a servir como dictado. Entonces, yo le puedo preguntar, digamos que aquí no dice Anita, si dice Walter. Entonces, vamos a tomar turnos y yo le pregunto, Walter, what's your work phone number? Y ya Walter nos empieza a decir su número y todos nosotros vamos a tomar nota donde dice Walter, work phone. Now, Walter, what's your home phone? Ahora, ¿cuál es su home phone? Ya nos lo dicta Walter y todos los del grupo copiamos aquí su home phone. Luego, Walter, what's your mobile phone? Ya Walter nos dicta el mobile phone y nosotros copiamos. Y luego alguien más del grupo pregunta, digamos que en el grupo está Manuel. Ok, ahora le toca a Manuel. Manuel, what's your work phone? What's your home phone? Y todos vamos a ir anotando. Es como un ejercicio de dictado. Ok. Ready? ¿Ya están listos? Are you ready? Yes. Yes, I am. Yes. Okay, perfect. So I'm going to create a group. And remember to click join or unirse so you can get in groups. That's it. Hello. Hello. Comenzamos. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí. Iniciamos. Sí. Okay. Walter, what's your work phone? My work phone number is 2-3 number is 2-2-5-6-1-6-2-3. And mobile phone? My mobile phone number is 7-2-8-5-6-1-7-9. Thank you. Daniel. Daniel. Hi. Hi, what is your work phone? 2-2-7-7-6-6-0-0. And home? His home phone is 2-5-2-3-7-4-5-7. Repeat for please. 2-5-2-3-7-4-5-7. Okay. What the mobile phone?
My mobile phone is 6114825 6. Repeat for please. 6114825 6. 5, 6. Okay. Repeat for number. El aire. Ah, pues. Por eso lo vi diferente. Sí, pues sí. Okay. Entonces, what is your mobile phone? Okay, it's 7746. 4 4 6. Yeah. 5 5 3 3. Okay. And home phone? 2 2 2 5 4 4 5 6. Repeat, please. 2 2. Uh-huh. 4 4 5. 2 2 5 6. Okay. Okay, next. Le voy a dictar el mío. Elena. Okay. My word phone is 2 2 5 5 8 6 0 2 0. And my home phone is 2 2 6 0 2 7 3 9. My mobile phone is 7 6 5 8 4 3 4 4. Thank you. Hay que preguntarle a la teacher cuáles son sus números. Teacher, yes. What your phone home? It's 22. Or I can say it is lower. It's 2 2 6 9 0 0 5 8. Okay, teacher, what your phone the word? It's 2 2 6 0 5 0 7 3. Excellent. La vamos a pasar las clases. Okay, perfect. So as you can see, I see that almost everybody is here. So with this, we finished. Con esto terminamos la sección 1 de la plataforma, como les había mencionado. En la sección 2 es basically we're going to watch a video about vocabulary. What's the vocabulary that we're going to study? It says, what's in your bag? Remember that what is like
¿Qué hay en tu cartera? What's in your bag? And with this, we start the section number 2. I'm gonna share the audio so you can hear, and we're going to watch this. Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with common objects, which people have in their bags. We will listen to a quick audio, and you should listen and repeat. An address book. A hairbrush. A wallet. Sunglasses. A CD player. A camera. Keys. A cell phone. So that's basically, we're going to be studying about common objects that you have in your bag, right? So that's vocabulary. So for what I would like you to do is to look for that vocabulary and think about the objects that you normally have on your bag, right? Como ejercicio estaría bien de que busquemos el vocabulario referente a los objetos que normalmente andamos en la cartera. It can be like, for example, ahora ya no nos puede faltar en la cartera sanitizer. Siempre andamos un sanitizante ahora. Well, sanitizer or... A mask. Mm-hmm. What else is normally in your bag? Okay. Okay. What else? Keys. What else? Cell phone. A cell phone. Uh-huh. What else? Bills to pay. Bills to pay? Okay. Uh-huh. A cosmetic. Okay, good. What else? Money. Money, excellent. No, it's not. A gun. Okay. What else? If you notice here, si se fijaron aquí en el video, ya no quiere cargar, solo me dio un ratito la plataforma, ya se quedó ahí trabada. Entonces, pero como les decía, al menos me dejó ver ese video. Les quería poner el de los números también, pero lo pueden ver ustedes más adelante. Okay. So yes, what's in your bag? It's your iPhone or your phone, right? Makeup bag, una cosmetiquera, a makeup bag, a perfume, a wallet, brush, notebooks, lip balm can be, an umbrella, and you say like a sun. Okay, and things like that. If you notice, in the video, les quería mostrar que en el video las cosas están mencionadas con un artículo. Antes del nombre del objeto, ustedes pudieron observar que decía a or an. ¿Qué me pueden decir sobre eso? Si la palabra, el objeto que vamos a decir no empieza con vocal, vamos a usar a. Y si empieza con vocal, creo que se va a usar an. No sé si me equivoco. Ajá, es muy bueno lo que acaba de mencionar. ¿Qué más pueden mencionar acerca de estos artículos? Walter. Los dos se refieren a unidad, o sea, una cartera, unas llaves. O sea.
Exacto, exacto. Muy bien. Excelente, gracias. Eso es lo que ustedes han mencionado. Los dos puntos son exactamente a lo que quería llegar. Muchas gracias por su participación. Ambos significan lo mismo. Either you say a or you say an, both are meaning the same. ¿Qué significan? Ambos significan un o una. Significan lo mismo, un o una. Un, una. ¿Cuál es la diferencia? Lo que mencionaba el compañero. Depende cómo empieza la siguiente palabra, así vamos a usar uno o el otro. Otra cosa muy importante es lo que mencionaba Walter. Eso solo lo vamos a usar con singular nouns. ¿Ok? Solo lo vamos a mencionar con singular nouns, con nombres singulares, ¿ok? Un noun can be anything. Puede ser, ¿qué puede ser un nombre? Puede ser un objeto, cualquier cosa es un noun, ¿ok? Solo lo vamos a utilizar con singular nouns. Por ejemplo, puedo poner umbrella. Puedo decir hay una manzana en el refrigerador. There is an apple in the fridge. El noun aquí es apple. Estoy usando esto porque estoy hablando de un nombre singular, una manzana. Pero si hubieran varias, yo diría there are apples. Ay, apples. In the fridge. Y entonces ya no necesito esto. Esto solo lo voy a usar cuando vaya a mencionar un nombre singular. Aquí como está plural, ya no lo necesito. Aquí sí, hay una manzana en el refrigerador. Aquí estoy diciendo hay manzanas en el refrigerador. So, solo lo voy a usar con nombres plurales. Les vamos a dar otro ejemplo. Puedo decir, my father is a driver. Mi papá es un motorista. My father is a driver. Pero si en caso fuera plural, yo hablo de que tanto my father and my brother. Estoy hablando ya de dos personas, ¿verdad? Entonces ya es plural. Se me coló una aquí. My father and my brother son conductores. Son motoristas, are drivers, está en plural. Entonces no le antepongo el a ni el an aquí, sí, porque estoy hablando de solo uno. My father is a driver. My father and my brother are drivers. Aquí ya no utilicé el article S. Y esto es ya para iniciar la sección 2, como les mencionaba, ¿verdad? Es por el momento todo. El martes vamos a seguir practicando cómo usar a y cómo usar an, cuando sí y cuando no. Van a tener chance, mañana no hay clase, regularmente los viernes no hay clase, solo son de lunes a jueves. La próxima semana va a ser irregular, como les mencionaba, porque el lunes es asueto. Entonces, la otra semana la clase van a ser de martes a viernes. Entonces vamos a tener 4 días, viernes, sábado y domingo, para descansar. Y de pronto hay que chequear si la plataforma está funcionando para que completemos todos los ejercicios de la sección 1, ponernos al día. Y ya pues si pueden empezar la sección 2, igual sería fantástico.
México. Do you have any questions before we leave? No questions? Question. All right, so I hope you have a wonderful long weekend. Take care and see you on Tuesday, right? Don't miss classes. No, no se vayan a acostumbrar a la vacación. Nos veo el martes. Okay, bye bye. Good night. Bye bye. Good night. See you on Tuesday.